Continuamos con el colectivo de Más de 131. Aquí nos acompañan los compañeros Ignacio Rosas Landa y Aldavi Olvera. El colectivo Más de 131 se funda en el 2012 a partir de la protesta contra Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana. Ha participado en diversas coberturas de lucha social, medioambiental, culturales por la libertad de expresión. Hacen acompañamiento en el Estado de México, Puebla, Distrito Federal, Guadalajara y han hecho coberturas en todo el país. Después de la participación de los compañeros de Más de 131, proyectamos la participación de la que huelga por video. Hacen acompañamiento en el Estado de México, Puebla, Distrito Federal, Guadalajara y han hecho coberturas. Bueno, pues tal vez empezar por mencionar lo que nos ocurrió a varios medios libres que fuimos a esta conferencia exclusiva, ¿no?, que dio su comandante Galeano para los medios libres, y comenzó con algo muy chistoso. Primero nos dijeron que iba a ser en un lado la conferencia de prensa, y de repente vemos al Submoy moviendo las sillas, llevándose la mesa hacia el otro lado de la explanada. Y entonces ahí vamos todos los medios libres porque pensamos, ya cambiaron la locación de la conferencia, ¿no? Y de repente vemos que hacen unos movimientos que no entendemos y bloquean el paso a la mitad, ¿no? Y entonces nos empezamos a escuchar la voz de Galeano diciéndonos, miren, este fue un truco de magia, ¿no? Los engañamos, la conferencia siempre sí fue de ese lado. Y ahí nos tienen a los medios corriendo con nuestras cámaras y grabadoras de un lado y del otro como niños, ¿no? Como que fuimos muy fáciles de distraer, y creo que también eso hay que reflexionar qué nos querían decir con ese truco de magia, ¿no? Yo creo que siempre los medios o las cámaras se van mucho por lo que parece, y creo que eso tal vez es parte del mensaje que nos quisieron mandar. Tal vez tenemos que fijarnos más en los detalles y no irnos con las distracciones o con los trucos de magia como dice Galeano, porque pues es muy fácil manipular y es muy fácil engañar a los medios de comunicación, y entonces en ese sentido tenemos que fijarnos muy bien en los detalles, porque ahora nos engañó Galeano, pero nos pueden engañar también personas que quieran colocar temas o imágenes específicas en los medios, incluso en nuestros medios, ¿no? Hablo ahora específicamente de las imágenes que siempre son recurrentes de las marchas, o al menos las que yo he podido ver acá en el DF. Todos los periodistas se van siempre como sobre los golpes, ¿no? Sobre ese momento en que los anarquistas o quien sean se van en contra de los policías y se genera violencia. Entonces se enmarca ahí todo lo que… esa es la nota, pues, ¿no? Esa es la nota de la marcha, cómo se pelearon anarquistas con policías y viceversa. Y entonces dejamos de ver los detalles y dejamos de ver cosas que puedan resultar más importantes saber, incluso para la sociedad, y que no estamos reportando, ¿no? Cosas que incluso articularían más que mostrar la imagen puramente de violencia. Y eso es algo muy importante, porque creo que un poco a lo que nos llama esa conferencia y la necesidad actual es de cómo hacemos que esta información no se quede en información, sino que logre cierta articulación, logre cierta organización y logre salirse de nuestros círculos. Ahora, ¿qué es lo que nos reúne en este espacio, ¿no? Después de la conferencia que dio el Submoy y Moisés y Galeano, pues llegó la hora de las preguntas, ¿no? Y a mí sí como que me llamó mucho la atención que muchos medios preguntaban, ¿pero qué hacemos?, ¿no? Y querían como casi casi una respuesta, un plan de acción de parte de los zapatistas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo nos vamos a articular? Y tiene una propuesta en específico, ¿no? Y pues bueno, obviamente ellos no tenían un plan, ¿no?, así detallado con puntos, sino que nos dijeron, bueno, lo que ustedes necesitan es hacer una compartición, ¿no?
que es lo que estamos haciendo un poco ahorita, escucharnos, y yo creo que sí, a partir de eso, intentar articularnos, porque si bien sí hay varios medios libres, falta articulación dentro de ellos, aunque sé que también es algo bastante complejo, porque aunque estamos en el mismo evento, sí tenemos como perspectivas muy distintas, incluso agendas muy distintas, incluso ideologías muy muy distintas, ¿no? Pero bueno, creo que ahora es un momento de convocarnos y sí intentar hacer cierta articulación, y creo que lo podemos hacer a través de las de medios muy muy sencillos, como por ejemplo Twitter, ¿no? Que muchas veces creo que todos echamos la misma información así a las redes, pero tal vez si lo hiciéramos de manera más ordenada, más organizada, podríamos incluso colocar un tema en la agenda, ¿no? Algo tan básico como crear un hashtag entre nosotros. Y pues bueno, ¿qué tenemos que compartir? Pues nuestras maneras, ¿no? De cómo funcionamos. Tal vez encontremos bastantes coincidencias y también bastantes errores que algunos puedan indicarnos, ¿no? Que llevan más tiempo en el camino. Nosotros apenas llevamos como medio oficialmente a partir de este último mayo, y pues como colectivo y demás apenas llevamos 2 años, entonces también tenemos mucho que aprenderles a los que ya llevan más tiempo. Y pues bueno, también creo que no solo se refieren incluso no solo al internet, si bien es nuestra con una pequeña cámara y tener internet, ¿no? También creo que hay que voltearnos a ver a nosotros mismos y ver cuáles son nuestros otros límites, ¿no? De dónde no estamos saliendo, a quién no le está llegando nuestra información, y o por qué nuestra información a veces también es discriminada o rechazada, ¿no? Y yo me lo imagino también como un ejemplo, ¿no? Si vamos en alguna marcha o algo así y a mí me entregan un panfleto con un puño en el aire y una estrella roja y un lenguaje muy así muy militante, la verdad es que ese panfleto no le va a llegar a un público tan amplio, le va a llegar a un público bastante bastante reducido, y creo que también es tiempo de que nos empecemos a preguntar sobre nuestra audiencia. Y en las reuniones que yo he estado de medios libres, creo que no se ha reflexionado nunca realmente quién es nuestra audiencia, ¿no? Siendo que eso es una pregunta básica para cualquier medio de comunicación, para seguir creciendo en audiencia, ¿no? ¿A quién le estamos hablando? ¿Quién nos está escuchando? ¿A quién le queremos llegar? Y ponernos como ciertos objetivos, ¿no? Y ver si realmente está funcionando o no nuestra comunicación, porque creo que muchas veces lo que hacemos y nuestro trabajo, aunque sea bastante bueno y sea de calidad, informe cosas muy importantes, creo que muchas veces no sale de un pequeño círculo, incluso de activistas o de gente interesada en el tema, ¿no? Y por la urgencia de la situación del país y demás, creo que sí es casi un deber salirse de ese círculo, porque así también se agregan personas a este tipo de luchas, de cómo decirlo, pues de información, ¿no? Y de incluso de localizarnos en el mapa y decir, bueno, ok, voy a consultar información aquí. Y creo que eso también es un poquito lo que nos pasó a nosotros el 11 de mayo. Se colocó un tema una discusión muy importante en donde no estaba o no se pensaba que estaba, ¿no? Que es, por ejemplo, en la Universidad Iberoamericana, ¿no? ¿Cómo es que de unos chavos fresas de allá sale algo así, ¿no? Y después se fue agregando muchos sectores de la sociedad, ¿no? Yo creo que ahí sí fue una. Ahí, por ejemplo, el mensaje en México y logró una articulación a un nivel nacional. Y entonces creo que vale la pena reflexionar al respecto, porque esas personas a las que no les están llegando nuestro mensaje, puede ser que también les interese y puede ser que también les preocupe, pero sencillamente no nos estamos sabiendo comunicar con ellos. Y creo que es algo muy importante que tenemos que empezar a trabajar en nuestros contenidos.
Otra cosa es que nosotros tenemos que también empezar por desarticular y desmontar el mensaje y los los mensajes, los contenidos de los medios oficiales, ¿no? Porque si uno ve, yo digo, no veo tele hace mucho, pero a veces la prendo y veo y digo, si te mandan unos mensajes incluso súper obvios, ¿no? De compra o de, mira, el gobierno lo está haciendo muy bien, o, y eso lo hacen a través de un lenguaje muy específico y ya estandarizado. Y eso, ese lenguaje es el que tenemos que preocuparnos por desmontar con nuestro lenguaje, ¿no? Tenemos que, ¿cómo decirlo? Pues bueno, voy a poner un ejemplo, ¿no? Los medios de comunicación oficiales se protegen tras este mito de la objetividad, ¿no? Es decir, nosotros no lo reportamos desde su lado ni del otro, sino que es una voz neutral, y eso pues sabemos que es una gran mentira. Los medios no son imparciales, sino que siempre están del lado del dinero incluso, ¿no? Entonces, nuestros mensajes, sin caer en que sí somos de un lado en específico, creo que tienen que ir más allá de eso y construir a partir de, no de la objetividad, porque eso no existe, o no de la imparcialidad, sino a través de contar historias, a través de de buscar la verdad, reflejar la verdad de otra manera, ¿no? Para mí sí es un elemento muy importante, como la narrativa, ¿no? Las artes visuales, en general creo que eso, atacar a través de eso, pues creo que genera un mensaje que sí penetra en la gente, y no es solamente información, sino que te deja algo más, te deja una sensación, te deja pues te sensibiliza también, ¿no? Y pues bueno, creo que esa es una manera en la que los medios libres pueden empezar a experimentar, a mandar sus mensajes, porque lo de los límites y lo de que advierte Galeano de si no crecemos, morimos, pues creo que también tiene que ver con una búsqueda no solamente de los recursos económicos, sino es una búsqueda narrativa, es una búsqueda estética, es una búsqueda de atrevernos a imaginar más y de no repetir las estructuras y los contenidos, incluso, y las formas de reproducir la información de los medios oficiales, ¿no? Nosotros tenemos que ser otra cosa, porque tampoco le vamos a aguantar el ritmo a los medios oficiales, porque pues ellos son de paga, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de imaginar más y de dar el mensaje de una manera distinta para que quede, porque también en lo que yo percibo que los pueblos indígenas requieren nuestras herramientas es en el sentido de construir memoria, y la memoria no se construye nada más con información y con datos, se construye con arte, con relatos, ¿no? Como ellos lo hacen en su tradición oral, esos son son cuentos, es memoria, no es información, pues, ¿no? Entonces habría que analizar, imaginar un poquito más de ese lado. Y bueno, también creo que hay muchos tipos de medios libres, ¿no? Aquí estamos reunidos y allá estuvimos reunidos muchos medios libres que sí están como muy de esta parte de la lucha social, pero pues también hay medios libres de todo tipo, no solo son medios libres los que están como en las luchas sociales, ¿no? Entonces también hay que ver qué están haciendo esos otros medios libres, ¿no? También a quién le están hablando y tampoco descartarlos, ¿no? Sino también incluso acercarnos a ellos. Y esto lo digo otra vez como en el sentido de buscar nuestros límites, generar vínculos. Y bueno, pues eso, entender que tenemos que llevar este mensaje a otros sectores, y eso implica usar otro tipo de lenguajes. ¿Qué otra cosa iba a decir? Ah, bueno, y eso también en el sentido de que a veces también dejamos de ver a los otros, ¿no? Que pueden estar por aquí en la ciudad, aquí mismo, y que no los vemos porque estamos muy concentrados en tal o cual lucha específica, ¿no? O tal o cual cosa que explotó de repente. Entonces,
no estamos viendo a los otros que posiblemente están junto a nosotros ahí, en el mismo viaje que vamos nosotros en el metro cada día, ¿no? Pues eso es como un poquito el mensaje, no ver, no quedarnos, no cegarnos como también en las luchas sociales, sino que también ver que aquí también hay muchos otro tipo de luchas y muchos otros que no estamos viendo y que también necesitan ser visibilizados. No quedarnos, no cegarnos como también en las luchas sociales, sino que también. Rápido para complementar un poco lo que dice mi compañero Nacho. Una de las exigencias más grandes hace 2 años cuando surgió el movimiento Yo Soy 132 era la, se le llamó en ese entonces la democratización de los medios de comunicación. Con todos los defectos que pueda tener el término, ya después de un proceso de que nos ha llevado a estar a donde ahorita estamos, la reflexión que terminamos nosotros haciendo más allá de democratizar el sistema de medios de comunicación era ver la forma en la que podríamos construir desde abajo una forma diferente de comunicar, ¿no? Entre todas y entre todos. También a partir de eso fue que nosotros también como colectivo decidimos empezar a tomar un rumbo distinto de hacer las cosas. Y algo que marcó definitivamente eso fue la necesidad de nosotros mismos de contar nuestra propia historia. Porque ante el ataque que se dio desde los medios oficiales, desde el partido que después se impondría en nuestro país, de decir que eso que estaba pasando en la Universidad Iberoamericana alguien lo había armado desde quién sabe dónde, en nosotros surgió la necesidad de decir no es cierto eso que se está diciendo, no es lo que nosotros estamos tratando de decir, entonces ahora nosotros vamos a tratar de contar nuestra propia historia. Y a raíz de esa necesidad se dio también la idea de empezar a hacer videos, de empezar a ir a tomar fotos a las manifestaciones, y entonces nos dimos cuenta que contar nuestra propia historia no era contar nada más nuestra historia, sino que estamos rodeados de una cantidad enorme de historias, principalmente de sufrimientos, de dolores. Después entendimos eso, que era una historia de despojos que ya después se consumó con esta ley de telecomunicaciones que trata de ser otra de las grandes formas de despojo que hay ahorita en el país, junto a la reforma energética, la reforma al campo que quieren imponer ahora, es la ley de despojo de que quieren despojarnos nuestra palabra, porque esa nunca nos las van a despojar, pero sí quieren cerrar ciertos canales de comunicación que nosotros podemos utilizar desde abajo. Entonces es otra forma de despojos que nosotros veíamos de alguna forma ver desde lo que fue esa cerrazón cuando de hace 2 años. Después vino la Escuelita Zapatista, y en la Escuelita Zapatista tuvimos la fortuna de ir como colectivo, y ahí fue cuando, escuchando y viendo las formas que tenían las compañías y los compañeros de hacer las cosas, entendíamos que ellos nos decían: es que nosotros no queremos que ustedes vayan a hacer una milpa donde vayan a hacer, o que vayan a construir un caracol donde vayan a ir, esa es la decisión que van a tomar entre ustedes, pero más piensen en qué es lo que les gusta hacer, qué es lo que hacen mejor, y ver si con eso pueden ustedes construir su propia autonomía, pueden ustedes entender lo que será la dignidad para ustedes, y también contar su propia historia junto con las personas que les rodean de dignidad, de rebeldía, pues. Entonces nosotros hicimos esa reflexión, decimos: si no sabemos usar los machetes y el hacha porque no nos sale, pues, pero sí tenemos otras herramientas, ¿no? Tenemos otras cosas, tenemos plumas, tenemos cámaras, sabemos hacer ciertas cosas. Entonces vamos a tratar de construir nuestra autonomía y tratar de construir nuestra forma de existir a partir de eso, de ese trabajo que también nosotras y nosotros hacemos. Y fue a partir de entonces que se tomó, si bien ya desde antes lo habíamos pensado, se tomó la decisión a raíz de la Escuelita Zapatista de construir este espacio que ahorita pues tenemos la fortuna también de compartir con compañeras y compañeros de otros medios libres, pero principalmente de aprender de los pueblos y de las resistencias a las que estamos acudiendo, ¿no? Yo tengo como el orgullo de decir que nosotros no nos formamos políticamente en una escuela de pensamiento tal o tal, sino con los compañeros otomís de Xochicuautla, con los compañeros
de la Escuelita Zapatista. Esa ha sido como nuestra forma de ir aprendiendo cómo se hace la comunicación desde ellos, desde su palabra, que ha sido sincera, que ha sido desde abajo, y que trata también, como lo decía mi compañero Nacho, de contar historias, ¿no? Y que no quiere decir, contar historias no quiere decir nada más, no quiere decir no dar datos, no buscar información, no corroborarla, que pues también en eso es algo que tenemos que hacer, ¿no? Pero también contar historias quiere decir estar, quiere decir la forma en la cual nos acercamos a las problemáticas, la forma en la cual los vamos acompañando después, y la forma en la cual también compartimos las herramientas que tenemos con ellos, porque en la compartición hubo una invitación directa de los medios comunitarios a los medios libres para empezarnos a comunicar, para empezarnos a reunir entre todas y entre todos. Y a partir de eso surge también, pueden haber como herramientas para compartir, ¿no? Porque si queremos buscar a alguien que tenga buena audiencia, pues los medios comunitarios las tienen, ¿no? Incluso como son tan peligrosos para el poder, por eso las cierran de tal forma. Por eso las radios comunitarias son atacadas como son atacadas por tanto por grupos locales como también por esta ley de telecomunicación, y es porque esos compañeros y esas compañeras tienen audiencias muy grandes en sus propios pueblos. Entonces ahí hay una forma de hay una reflexión que tenemos que dar también como medios libres, ¿no? Hacia quién nos estamos dirigiendo, como decía mi compañero, y también la forma en la que nos estamos dirigiendo hacia ello. Y ya también para terminar, ayer precisamente después de se dio una reunión para empezar a imaginar qué es este Festival de las Resistencias, y los compañeros de Subversiones hacían algunos apuntes muy interesantes sobre este festival y sobre los debates también que teníamos que dar entre nosotras y entre nosotros como medios libres, porque creo que en ese festival no nos va a tocar solo cubrir y acompañar, también nos va a tocar empezar a plantearnos esas preguntas y empezar a ver la forma en la cual caminamos entre todas y entre todos esas respuestas. Y me refiero también a que nuestro problema no es, si bien sí tiene que ver con el financiamiento, aunque siempre de una forma solidaria logran salir las cosas, o sea, si nos angustiamos por el dinero, pues no sé qué vamos a hacer, porque la forma en la que obtenemos retribución muchas veces no tiene que... bueno, es con dinero, es con enseñanzas, es con lo que aprendemos con las compañías y con los compañeros, es con estas amistades y estas relaciones que vamos tejiendo. Y también es también debemos aprender que sí salen el trabajo y sí salen las cosas que nos estamos planteando. Pero principalmente también entender que estamos en un contexto de guerra. Y es un contexto de guerra que platicábamos en el CIDESI hace un año cuando se dio este encuentro de medios libres. Es una guerra contra quienes queremos usar la palabra, la imagen como medio, y es una guerra que no solo sufrimos los medios libres, que también sufren los periodistas de abajo de los medios oficiales. Es gente que está siendo asesinada, es gente que está haciendo su trabajo y que por reportarlo también está cayendo. Y también qué postura tenemos, pero también cómo podemos hablar de esas historias de dolor, de esas historias de despojo, de esas historias de muerte, de una forma distinta, y también cómo podemos plantear un debate junto y una compartición junto con esas personas de esos otros medios que también están siendo asesinadas y que también están haciendo su trabajo bien y tan lo están haciendo bien que están siendo asesinadas, ¿no? Y también... pues eso, atrevernos a convocar de una vez a dar ese debate entre todas y entre todos, ahora que ya se viene el festival, plantear un espacio entre nosotras y entre nosotros como medios, donde ya no solo vayamos con nuestra cámara, con nuestras libretas, con nuestras grabadoras a tratar de poder acompañar las voces de los otros, sino nosotras y nosotros qué tenemos que decir ante este despojo de la palabra, que es la ley de telecomunicaciones. ¿Qué tenemos que decir ante todo lo que está ocurriendo en el país, este clima de violencia? Y también los cómo, como decía el compañero, cómo estamos contando las historias, desde qué perspectiva las estamos contando, si en nuestros medios están hablando las propias comunidades
o si no será necesario abrir algunos espacios o simplemente empezar a compartir con esos medios comunitarios, ver la forma en la cual podemos trabajar con ellas y con ellos. Entonces, pues es la invitación a eso, a que esas respuestas y esas preguntas las respondamos entre todas y entre todos, y empezamos a ver la forma en la que le podemos hacer para ello. Y también yo creo que una de las lecciones que aprendimos a partir de las protestas del 11 de mayo, de hace 2 años, y de lo que sigue siendo la frase de nuestra universidad que dice: la verdad nos hará libres. Creo que si vamos a tratar de encontrar una verdad, va a ser una verdad entre todas y entre todos, ¿no? Porque no hay una sola verdad que una. La única verdad única que se trata de implantar es la de los medios oficiales. Ellos sí tienen una sola verdad que tratan de difundir. Ahora, entre nosotras y entre nosotros, ¿qué historias, qué verdades hemos encontrado desde abajo y cómo podemos compartirlas? ¿Cómo podemos irlas tejiendo entre todas y entre todos? Y eso sería, pues, más o menos las reflexiones y también la invitación a que empecemos a pensar estos debates. Y ahora que se viene ese Festival de las Resistencias, nos abramos un espacio también como medios libres para expresar estas inquietudes y para hablar lo que es nuestra rebeldía y nuestra resistencia como medios libres. Entonces sería eso.